Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video vamos a ver el nombre de los fusibles del carro en español explicados. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver el nombre del circuito de los fusibles en inglés, el nombre de ese mismo circuito en español, el amperaje de ese fusible y el color del fusible que es. Entonces, empezamos aquí con este circuito que dice ERCON o AIRCON. Es el fusible rojo de 10 amperes del aire acondicionado. Cooling fan es un fusible verde de 30 amperes y es para el ventilador del aire acondicionado o calefacción. Spare o spare es fusible de repuesto de 10 amperes rojo. Horn en español quiere decir cuerno, pero se refiere al claxon. Entonces horn es fusible de claxon de 10 amperes rojo. Headlamps es el fusible de los faros. Generalmente es de 20 amperes amarillo. SM quiere decir Electronic Control Module, o sea, módulo de control electrónico, mejor conocido como computadora. Es un fusible de 15 amperes azul. Front fog lamps son las lámparas frontales antiniebla de 15 amperes azul. TCU es la unidad de control de la transmisión. Es un fusible de 10 amperes rojo. Blower motor es un fusible del ventilador del radiador de 20 amperes amarillo. Heated glass es el desempañador de vidrios de 15 amperes azul. RH, high beam, viene siendo en inglés right high beam, que es luz alta del lado derecho, es de 10 amperes rojo. LH, high beam, viene siendo left high beam, que es luz alta del lado izquierdo, fusible de 10 amperes rojo. RH, low beam, es la luz baja del lado derecho, es un fusible de 10 amperes rojo. LH, low beam, es left low beam, luz baja del lado izquierdo, fusible de 10 amperes rojo. RH, tail lamp, este es el fusible de la luz trasera derecha. Es un fusible rojo de 10 amperes. LH, tail lamp, left tail lamp, es la luz trasera izquierda del fusible, un fusible rojo de 10 amperes. Ignition relay o ignition relay es el relevador del encendido. Fuel pump relay, relevador de la bomba de combustible. Cooling fan relay es el relevador del ventilador del aire acondicionado o calefacción. Tail lamps relay es el relevador de las luces traseras. Cooling fan relay low es el relevador del ventilador del aire acondicionado o calefacción en su velocidad baja. Front fog relay es el relevador de luz antiniebla frontal. Horn relay es el relevador de claxon. Headlamps relay, relevador de luces de faros. Aircon relay, relevador del aire acondicionado. ABS-50A es un fusible de 50 amperes de color rojo del ABS. IP fuse box es el fusible principal de la caja de fusibles. Start motor, starter o ST puede aparecer de estas tres maneras. Start motor, starter o ST es el fusible del motor de arranque. Central door lock es el fusible del control de los seguros de las puertas de 20 amperes amarillo. Hazard lamps es el fusible de las luces de estacionamiento
es de 15 amperes y es de color azul. Room lamp es el fusible de las luces interiores, luces de cortesía o retrovisor. Es un fusible rojo de 10 amperes. Front wiper es el limpiaparabrisas frontal de 15 amperes azul. Cluster es el fusible de la luz del tablero de 10 amperes rojo. Puede ser de la luz del tablero o puede ser de los dispositivos del tablero, de los marcadores. Airbag es el fusible de la bolsa de aire de 10 amperes rojo. Power window es un fusible de vidrios eléctricos de 25 amperes. Turn signal es el fusible de las luces direccionales o luces de giro de 10 amperes rojo. Stop lamp es el fusible de luces de alto de 15 amperes azul. Audio es el fusible del estéreo. Cigar lighter es el fusible del encendedor de cigarros. SIG es el fusible de corriente de arranque. ACCI o ASI, fusible de corriente de accesorios. DBW15A, fusible del acelerador de 15 amperes azul. Continuamos con los últimos, con este que es, dice DOME, como domo, de 20 amperes. Dice DOM20A, es el fusible del foco de la cabina de 20 amperes amarillo. ALTR es ALTR o puede ser ALT nada más, es el fusible del alternador de 120 amperes. Power ACC es el fusible que le da corriente a todos los accesorios del auto. AT es el fusible de la transmisión automática. HTD SEAT viene siendo heated seat, viene siendo la calefacción del asiento de 20 amperes amarillo. Rear wiper es el limpio parabrisas trasero y electric seat es el fusible del asiento eléctrico. Entonces, en lo que viene siendo la caja de fusibles, debes de revisar que el fusible sea del mismo amperaje que te marca la tapa, que tenga el fusible y que funcione. Lo que nunca debes de hacer es puentear un fusible con un alambrito, con un... hacer cositas de esas, pues. Una cosa que es muy barata de cambiar puede ocasionarte un daño mayor en el auto por no hacer las cosas correctamente. Entonces, por mi parte sería todo. Suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video.